hermanos. Buenos días, hermanos. Un gran gusto verlos hoy en esta mañana. Hola. Les pido hoy en esta mañana que se pongan de pie con nosotros, por favor. Y como cada domingo, les voy a pedir que me ayuden a llenar la casa del Señor con oración hoy en esta mañana. Señor, quiero empezar con dándote las gracias, Señor. Gracias por otro día de vida, Señor. Gracias por salud, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Hoy en esta mañana, Padre, pido por cualquier persona que venga a tu casa, Señor. Cualquier persona que esté viendo por las redes sociales, Señor. Que tú llenes, Señor, donde tú sabes que nosotros, Señor, necesitamos más de ti. Padre, te pido, Señor, hoy por nuestro pastor, Señor, que lo llenes de sanidad, Señor. Señor, pido por el grupo de alabanza, Señor, que nosotros ayudemos a nuestra iglesia a llegar, Señor, a tu gran presencia, Padre. Señor, pido por los hermanos, Señor, lo que ellos necesiten, Padre. Sería sanidad, paz, fortaleza, Señor, que tú estés con ellos. Padre, pido por cualquier persona, Señor, que necesite más de ti, que ellos reconozcan tu presencia, Señor, y que no se les olvide que tú estás con ellos. Señor, cualquier persona que venga a tu casa, Señor, que está en camino, con los que los traigas con bien. Señor, y te pido que hoy lo que sea que tú quieres que nosotros recibamos de tu palabra, Señor, que lo recibamos con corazones abiertos, Señor, con mentes abiertas para edificar nuestras vidas. Padre, hoy en esta mañana venimos a adorar tu nombre, Señor. Venimos a cantar alabanza, Señor, para glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, todo en tu santo y bendito nombre. Amén. Hermanos, hoy en esta mañana yo quiero compartir con ustedes cuatro verdades de qué es la alabanza y la adoración. La primera es que la adoración nos da directo acceso al Señor. Y en el Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. El Salmo nos dice: aquí está el Señor, entra por sus puertas con acción de gracias. La segunda verdad es que la alabanza y la adoración te transforma si la dejas. Estás en un lugar donde hay pura negatividad, donde hay dolor, donde la gente te sigue aplastando más para abajo y más para abajo. Cuando tú le das alabanza y adoración al Señor, te da un recordatorio que yo no estoy aquí sola. El Señor no me puso aquí. El Señor me quiere levantar. Amén. La tercera es que la alabanza, la adoración, es una relación, no es un ritual. En el Salmo 81:10 dice, empieza con: yo soy Jehová tu Dios. Él tiene amistad contigo, Él tiene relación contigo. No es con nosotros. Yo, por ejemplo, yo tengo amistad con Victoria, yo tengo amistad con Telma, y ellas tienen amistad juntas, pero, y también nosotras todas tenemos relación juntas, o amistad juntas, pero no es igual para cada persona. Así como el Señor tiene relación conmigo, relación con usted, y relación con usted, y relación con usted, todos recibimos del Señor diferente. Y la cuarta verdad es que la alabanza y la adoración, el Señor, Él vence al enemigo. ¿Okay? En Apocalipsis 5:5, ese versículo dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, que Él ha vencido. No sé si ustedes saben, pero Judá se traslade a adoración. El león de la tribu de adoración ha vencido. Y hoy en esta mañana, mientras nosotros alabamos y
adoramos al gran nombre del Señor. Acuérdense que no es solamente porque venimos a la casa del Señor que vamos a adorar, no. Es porque quién es el Señor que, y su relación con nosotros, que nosotros podemos y queremos y glorifiquemos su nombre en su casa. Amén. Y hermanos, como cada domingo, les invito a que alaben el nombre del Señor con nosotros hoy en esta hermosa mañana. Thank you.
por estar con nosotros, Padre. Señor, tú eres grande. Señor, gracias por ser quien eres, Señor. Gracias por guiarnos, Padre. Señor, tus verdades nunca fallan, Señor. Y te damos todas las gracias, Señor, por estar con nosotros. Padre, hoy en esta mañana venimos a adorar tu nombre, Señor. Te entregamos nuestros corazones, Señor. Señor, te entregamos nuestras mentes, Señor, te entregamos todo lo que somos, Padre, para que tú seas glorificado en las vidas de todos, Señor. Señor, te pido, Padre, por cualquier persona que esté en tu casa hoy en esta mañana que necesite poquito más de ti, Señor, que tu gloria sea magnificada en sus vidas, Señor. Te amamos, Padre. Te adoraré.
tienes que ver algo moviéndose. Nosotros tenemos la fe que el Señor, aunque no lo podamos ver, Él está hablando, Él está trabajando, Él está sacando de la tempestad. El Señor está en este lugar en esta mañana, hermanos. Proclamen al Señor, adoren al Señor. Él está en su casa y Él está hablando hoy en esta mañana. Me encontró en mi permiso, suave.
hacia nosotros. Y si Él trata de venir, el Señor es nuestra fundación, hermanos. El Señor es nuestra fuerza. El Señor es nuestro amor. El Señor es el que nos hace sobrepasar cualquier regulación que estemos. Hermanos, hoy en esta mañana, yo no quiero llevarlos a un lugar donde se sientan derrotados. Yo quiero llevarlos a un lugar donde el Señor esté presente contigo. El Señor esté presente en su casa. Hermanos, el Señor está en su casa hoy en esta mañana. Te alabamos, Señor. Señor, te alabamos, tú eres grande. Gracias, Señor. Señor, tú eres escogido, perdonado, yo soy. Aleluya.
Padre. Gracias, Dios. Gracias por este momento. Estamos listos. Ministra tú con tu palabra. Porque tu palabra es la verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Gracias. ¿Qué diferencia marca una semana? Dios está aquí. ¿Cuántos saben eso? Amén. ¿Cuántos han venido para recibir de parte del Señor? Amén. ¿Está listo? Estamos listos. Den una media vuelta a todos mis saluditos. Eso Dios les bendiga. Y después puede ocupar su lugar. Quiero agradecer a todos que han estado orando a través de esta última semana. Decía ahorita la diferencia que una semana hace. La semana pasada estamos pasando por un momento difícil y esta hora sabemos que Dios está con nosotros. Por lo tanto, agradezco todas sus oraciones. El tiempo a aquellos que me han llamado por teléfono también para hablar conmigo. Qué bueno, les agradezco tanto lo que han hecho. Más importante que todo es lo siguiente, que Dios también está en el trono de la gracia. Y que estamos aquí listos para hacer lo que Dios nos llamó a hacer, a proclamar la grandeza de Cristo. Y aunque tenemos aquí preparado por si al caso se da, ¿verdad?, las fuerzas, entonces voy a terminar, pero voy a acabar. La semana pasada no tuve la oportunidad de compartir con ustedes y el motivo, ¿verdad?, es muy obvio. Pero el mensaje que teníamos la semana pasada que compartí con el culto inglés es cómo lograr nuestras metas. Decía yo en aquel mensaje, ¿verdad?, que las metas son los que nos motivan a vivir, los que nos avanzan hacia los propósitos que la vida tiene. Aquel que no tiene metas no tiene vida. Aquel que no tiene metas no tiene ambición. Se encierra en un mundo de derrota, de fracaso, de tristeza, de lamento y nunca se va a levantar. Aunque tenemos una meta en la vida, le estamos tirando hacia algo, ¿verdad?, en nuestras vidas. No solamente a las cosas materiales, pero también en las cosas espirituales. Es importante, así como tenemos metas materiales, que tengamos metas espirituales también. Son las metas espirituales que cuando se cumplen, lo material se encarga de sí mismo. Y es importante poder lograr, ¿verdad?, tener un sueño, una meta, un motivo que lo motiva. El que dice ya para qué, es decir, ya no quiero. El que dice ya no quiero, es decir, ya no puedo. Y es decir, no puedo, que decir, ¿dónde está Dios? Uno como creyente tiene que realizar que la vida ahora vive momentos difíciles. A pesar de todas las bendiciones que Dios trae, recuerde siempre que Cristo garantizado, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, porque yo ya vencí al mundo. Ese momento de aflicción, en momentos de ataques a nuestras vidas, que mejor conocemos a Dios. Aquellos momentos cuando parece que nuestra vida se está deshaciendo, que vamos con el gran yo soy, para reconstruir, para recibir, para marchar adelante y poder saber, ¿verdad?, que Dios está en control de todas las cosas. Todos hemos pasado por valles en nuestras vidas, donde decimos, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué pasa contigo? Señor, ¿por qué no te siento? Señor, ¿qué está pasando? Todos hemos caminado ese camino. El momento más difícil de tu vida, te pido una cosa. En esta vida todo mundo te puede desamparar, pero Cristo siempre es fiel. En el momento, en el medio de tus batallas más grandes, nunca vas a estar solo, Dios va a estar contigo. Cuando pensaba yo, ¿verdad?, y predicaba esto la semana pasada, el reto mío a la iglesia era, hay que avanzar.
hay que no darnos por vencido, a no que enfrentar circunstancias que parecen imposibles y decir no puedo. A lo contrario, abrazarnos la palabra, eso que dice, pero yo todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. El hecho que yo declare que Pablo dijo primero, yo lo acepto como un reto para mi vida, eso es para mí, pero usted lo tiene que hacer igualmente. Yo no puedo hablar por todos, puedo hablar más por sí mismo. Puedo, ¿verdad?, inculcar, puedo introducir, quiero retarte con aquella palabra, el hecho y el cumplimiento queda solamente en la obediencia suya. Su entrega al Señor y ve la mano del Señor manifestada. El poder realizar que con los hijos de Dios, acabo de cantar, yo sé que yo soy quien yo soy porque tú me has llamado hijo de Dios. La gente puede tener una opinión diferente de quien yo soy. La gente puede opinar sobre tu vida, pero el único que sabe tu vida y tú eres Dios. Por ese motivo yo te animo, por ese motivo quiero que usted realice que si algún tiempo yo he contemplado y he aprendido más que nunca mis cantos antiguos, un día a la vez, fue esta última semana. El poder enfrentar las circunstancias que estaban ante mí y saber que Dios estaba en control de todas las cosas. Saber que no estamos solos, que Dios nos estaba apoyando. Es por ese motivo que entonces yo quise realizar lo siguiente. A un pueblo que tiene metas, a una persona que tiene, ¿verdad?, un sueño por delante. O sea, nos lanzamos tanto que no estamos creando nuestra vida espiritual. El esfuerzo es tan grande para lograr aquello que nos olvida la cosa más básica, nuestro caminar con Cristo. Muchos viven como que van a vivir para siempre. Y le tengo una noticia, no vas a vivir para siempre, la vida va a tener una finalidad. Hay que realizar que lo más importante que puedo compartir con usted en esta mañana es lo siguiente, que al pasar por esta vida, lo más importante es escoger dónde vas a pasar tu eternidad. Esto motivó en mí una pasión, un deseo de más que nunca compartir con ustedes de todo mi corazón lo que quiero retarlos de la palabra del Señor. El poder saber que Dios me ha encargado a mí de destruir a ustedes, preparar a ustedes para su encuentro con el Señor Jesucristo. Yo tengo un reto, un compromiso con Dios de enseñar la palabra, de armarte para la batalla, orar contigo, estar a tu lado, caminar juntos. Si algún tiempo necesitamos esa hora, que podemos realizar que solo no puedo, pero todo sí lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder marchar adelante y tener, ¿verdad?, la realización, que lo más importante en mi vida va a ser el Señor Jesucristo. Cuales padres y abuelos, que quiero lo mejor para nuestros nietos e hijos, que con una sonrisa en el rostro de ellos, comprando tantas cosas materiales, principio a meter más Cristo y menos material. ¿Sabe por qué? Las cosas materiales se van a acabar. Y el día que usted ya no esté, Cristo como quiera va a estar. Y cuando usted y yo, cual creyentes, como padres y abuelos, enseñamos a un Cristo de poder, implantamos en la mente y el corazón de nuestros hijos, hemos depositado la prosperidad y la bendición que sobrepasa todo entendimiento. Por ese motivo yo tengo un reto ante el Señor, un reto que ninguno de ustedes tiene. Para mí es un trabajo que muchos individuos, pues qué bonito se pasó, se para una imprenta para casa todos los días. Bueno, eso es lo que lo tienen por trabajo. Lo que hemos recibido un llamado de Dios lo vemos totalmente diferente. Pues la palabra del Señor me enseña a mí que yo he de dar cuenta por todos aquellos que puso en mi fiel cuidado. Yo tengo que dar cuenta por ellos. Pues es cierto, tienes que raro que gente va y viene como que nadie los manda, como que a nadie le importa. Cuando realizan que cuando Dios te pone a alguien en tu cuidado, es tu responsabilidad enseñar, instruir, preparar para la vida por delante. Entre más cambio la gente hace su vida, más propenso es de fracasar. Establecer su vida, amacizar las raíces, es como la vida suya, es como una planta. Entre más veces la trate de trasplantar en diferentes lugares, más probabilidad es que usted vaya, que esa planta se vaya a secar. Es mejor que cuando ya tiene raíces, que venga, amacice las raíces, y van a ir los tiempos, van a ir los vientos, van a ir las tempestades. Mira, ¿sabes? Aquella plantita se va a mecer, pero no se va a caer porque está bien fundada. Yo sentí más que nunca ahora compartir con ustedes, ¿verdad?, retos que Dios puso en mi corazón para ustedes. Decía, Señor, dame un pasaje.
que mejor ilustre a aquellos que están sintonizando, los que están presentes, cuál es la motivación tras mi predicación y mi enseñanza. Yo lo que quiero compartir, ¿qué quieres tú para tu pueblo? Es una palabra de ánimo, de fortaleza, de dirección para nuestras vidas. Y me lo dio el libro de Santiago, el capítulo 4, versículos 13 al 15. Y porque si lo tengo escrito, lo tengo allá. Y yo de aquí a allá voy a perder, ¿verdad? Es que voy a simplemente decir, ¿verdad?, el contexto de cómo el pasaje va. Dice Santiago, ustedes que hacen planes de ir a tal ciudad y hacer tantos negocios y ganancias, dice, pero no saben lo que el día de mañana ha de traer. Porque la vida es como una neblina que aparece un momento y después se desvanece. Entonces dice, si es la voluntad de Dios, debe hacer esto y aquello. Es el mensaje. Hay dos cosas básicas que yo vi de ese pasaje para compartir con ustedes. La primera cosa es lo siguiente, que la vida es como una neblina que aparece un momento y al ratito ya no está. Sigo insistiendo, no viva como que va a vivir para siempre. Dele gracias a Dios por los años que tiene, ¿verdad? Y usted me ha oído, los que han ido en mi sufrimiento, me ha ido a compartir esto, pero lo hago simplemente para probar mi punto de lo que este pasaje quiere decir. En Juan 10:10, el Señor Jesucristo dijo: he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. La vida abundante, suya y mía, depende de las decisiones que tomemos en la vida. Dios te ha dado, nos ha dado un libre albedrío para escoger nuestra propia cuenta lo que queremos hacer. Él no te tiene o no te hace que tengas que hacer algo. Todo queda de tu propia voluntad. En el camino del Señor nadie es esclavo. Todos somos hijos de Dios. Antes de ser creyentes éramos esclavos al pecado. Nos traía agarrados, nos traía amarrados, nos traía atados, ¿verdad? Deprimidos, tristes, derrotados. Y llegó Jesús, aleluya. Y llegó Jesús y todo cambió. Principiamos una carrera nueva, una nueva meta, una nueva dirección, un nuevo principio. Todo el pasado ahora perdonado, listo para avanzar adelante, porque las decisiones que tomemos de ese momento adelante determinan la abundancia, la prosperidad que Dios tiene para tu vida. No miras prosperidad por el carro que manejas, la casa donde vives, el dinero que tienes en el banco. La prosperidad más grande que Dios da al creyente es paz, seguridad, fortaleza, compañerismo, el poder saber que cuando esté lloviendo y esté tronando y venga la tempestad, estoy firme en la roca que es Cristo Jesús. El poder saber que mi vida es prosperada y es bendecida, no porque yo soy, más bien por la decisión que yo tomé de seguir a Cristo. Que tomé la opción, tomé la decisión, que no importa que la gente piense o diga y opina, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomamos una actitud, una certeza, una seguridad, que si yo tomo buenos pasos al Señor Jesucristo, van a venir tempestades. Es parte del plan, es parte del proyecto de la vida. En las tempestades de la vida es cuando mejor conocemos a Dios, es cuando mejor conoces a Cristo y tienes comunión más íntima. Es cuando te tumba una enfermedad en la cama y no puedes andar en un lugar y estás hablando con Dios que lo conoces, el poder de quien es Cristo. Las aflicciones de la vida solamente te hacen mejor creyente. Los problemas de la vida te hacen macizar tu vida en el Señor Jesucristo. Así que, mi hermano, si estás pasando un momento difícil, no es tiempo de darte por vencido. Darte por decir no es una opción, porque en verdad tenemos que avanzar adelante con la certeza y seguridad que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No somos cualquiera, somos hijos del Dios Todopoderoso. Marchamos adelante con esa iniciativa, con esa mentalidad, con ese deseo de marchar adelante sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. Me he oído también en servicios unes compartir con gente: Dios te prometió vida, no te prometió años. Por lo tanto, no estés basando tus años. Pues mi abuelito vivió hasta 104. Si tu abuelito es 104, yo lo siento mucho porque tú no vas a llegar, ¿verdad? Cada individuo tiene su tiempo marcado. Hay que enfocar en el día de hoy. El día de ayer ya no puede cambiarse. De hecho, en muchas ocasiones, el día de ayer simplemente pedimos perdón. Recibimos perdón y marchamos adelante. Lo único que está en poder suyo es hoy y mañana. Pero el mañana no está garantizado. Pues estamos aquí hoy y mañana tal vez estamos otra vez. Es lo que tenemos que realizar.
Y usted sabe que yo, por todos los años que soy su pastor, nunca, 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 nunca voy a predicar un mensaje de temor. No quiero que vengas a Cristo porque tienes miedo de la eternidad. Quiero que vengas a Cristo porque lo amas y Él te ama a ti también. Esa es la actitud con la cual te acercas a Cristo. Cuando la persona viene a Cristo y se enamora de Cristo, no tiene que, quiere servir a Cristo. Cuando yo quiero hacer algo, hago todo lo posible por lograrlo. Lo que no me gusta hacer, como batallo con ello. Y muchos individuos que son traídos a la iglesia se constituyen esclavos de la religión en vez de la libertad que Cristo te da. Se constituyen individuos, ¿verdad?, amarrados por el juicio, por la lengua de la gente y la crítica de la gente. Y Cristo no te salvó para crítica, te salvó para que fueses templo de su Santo Espíritu. Y al pasar por la vida y al pasar los años, contemplamos, gracias a Dios, por un año más. Pero ¿sabe qué? Le doy gracias a Dios por un día más. Hay que vivir cada momento, disfrútenlo, el poder y la alegría. Abraza el momento como un reto, mejor conocer al Señor Jesucristo. Nunca permitas que las cosas de la vida, tus enfermedades, tu contratiempo, te amarguen con Dios. Nunca permitas que aquellas cosas que van a tu favor te destruyan tu fe en el Señor Jesucristo. A lo contrario, agárrate bien, amaciza el barco, porque el gran Yo Soy está contigo. Ese gran Yo Soy, que es Alfa y Omega, es principio, es fin, es el poderoso Israel, es el León de Judá, es mi Dios, mi Redentor, mi Rey que viene en gloria. Y por ese motivo, marcha adelante sabiendo claramente, ¿verdad?, que la bendición del Señor, lo que Él prometió en su palabra, y que debe vivir un día a la vez. Muchos están tirando una mirada tan lejos y lo ven tan difícil. Vamos avanzando un día a la vez, marcando lo que tenemos que hacer, listo para hacer lo necesario para lograr lo máximo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios no te ha dado migajas. Dios no te dice que comas del piso. Él ha puesto la mesa y te invita a cenar. Que no recibas lo que alguien más no quiere. No recibes desperdicios. Recibe maná del cielo. Recibe palabra de Dios. Edifica sobre Dios eso. Y date cuenta, si algún tiempo necesitamos a Dios, es ahorita. Estamos pasando una época, una etapa, ¿verdad?, en la historia de este mundo, donde hay tanto mal, tanto pecado. Pero donde abunda el pecado, abunda más la gracia de Dios. Y nosotros que aquí tenemos que pararnos con esa firmeza. Tenemos que declarar esto y poder entender. Si yo uso cada día para recibir al Señor, cada día voy a madurar, voy a crecer, voy a ser instrumento del Señor para ser usado de parte del Señor para tocar la vida de tantos que tienen necesidad. Pues el motivo es que no es incorrecto. Dios no quiere decir, ¿verdad?, que no tienes propósito. Santiago está diciendo que no puedes planificar, ¿verdad? Lo que está diciendo es la segunda lección, que todo esté bajo la voluntad de Dios. Yo he dicho en muchas ocasiones, la voluntad de Dios no te tiene que gustar, pero si la tienes que aceptar. Punto y aparte. Y yo sé que en muchas ocasiones, cuando enfrentamos momentos difíciles de la vida, y pide a la gente una explicación, la explicación más fácil es en la voluntad de Dios. Yo he dicho en muchas ocasiones, cuando alguien declara eso, alguien que está pasando un momento difícil, como que necesitan algo más. Algo más en ese momento. Algo que llene ese vacío y que llene ese hueco. Son momentos que tenemos que aprender lo que es someternos y caminar con Dios. Para que cuando llegue el momento difícil, sentamos la fortaleza y el compañerismo del Señor. Pastor, ¿qué dice que si yo me siento mal cuando algo pasa, no soy creyente? No, no, ¿qué dice eso? Quiere decir que es tiempo de amacizar el barco y poder saber que con una mano Dios te extiende fortaleza y con otra hace lo que es necesario para la vida de aquellos que te rodean. El deseo más grande de todos nosotros es que nadie pase, ¿verdad?, y que yo no camine de sombra de muerte, pues la verdad es. Y es mejor hablar con la verdad y prepararnos con las cosas que están por delante y saber quién es Dios. Entender que cuando usted ora por la voluntad del Señor, va a haber cosas que usted quería que no van a pasar. Va a haber circunstancias que usted planificó que no van a pasar. Va
hay cosas en su mente sanas que usted piensa ser sanas, que Dios dice no. ¿Por qué? Porque si acaso ya no yo sino que Cristo en mí, tengo que cumplir con lo que Dios quiere para mi vida. ¿Cuántos saben que Dios sabe lo que es mejor para tu vida? Y Él va a elegir cada paso. Orar, hablar. Dios habla a tu persona. Si tú hablas con Dios, Dios habla contigo. En ocasiones Dios habla tan claro que no entendemos. Usa alguien más para confirmar ese trato. ¿Qué ha pasado a usted que usted está batallando con algo y alguien viene y alguien que usted dijo, pum, le planta, wow, cómo sabía? Alguien trae una palabra, pum, que pega a tu vida, wow, cómo sabía. Simplemente Dios confirmando. No solamente hablar contigo, te voy a dar confirmación de alguien más para que entiendas que te estoy hablando, que realices, que voy a utilizar otros vasos de mi mano para aclarar cosas para tu vida, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones estamos tan encerrados buscando una respuesta como nosotros queremos, que Dios la tiene que mandar de otra manera para que entendamos el que manda es Él. Tú no dices a Él cómo lo haga, ni cuándo, ni por qué. Él te dice aquí lo que va a pasar. Y dice Santiago, al pasar tu vida, dando el siguiente, debe decir, si Dios quiere, si lo permite, esa voluntad, entonces vamos a hacer esto y aquello. Pastor, para todo lo que pasa en la vida, para todo lo que pasa, hay que buscar la dirección del Señor. Y quiero compartir con ustedes a un Cristo de hoy. ¿Cuántos saben que el Cristo es de hoy? ¿Cuántos saben que Cristo todavía está obrando? Y está viendo que debe estar de su obra. ¿Cuántos saben eso? ¿Están seguros de eso? Mire, a pesar de todo esto que nos está pasando en su semana, usted sabe que tenemos un tiempo ya programando el programa Alabanza Bajo las Estrellas. Nos juntamos con su presidente de escuelas. Nos dio la bendición que se iba a pasar. Él mismo dijo a su gente de la oficina central que mandaba el papelaje y que lo llenaron. Me dijo, usted llena el papelaje y no, yo lo firmo para que eso sea. ¿Dónde quieren? Dijimos, en esto. Ok, nomás manden el papelaje y yo se lo voy a firmar. Tuvimos un contacto con esto y no nos contestaron. Fue Jacob a hablar en esto y le dijeron, tienes que hablar con el principal. Ok, pues dejen hablar con él. No está muy ocupado, tienes que hacer cita. Ok, pues voy a hacer una cita. Tienes que hablar con su secretaria. ¿Dónde está ella? Ah, no, está muy ocupada para entretenerte ahorita. Y se fue. Me dijo, grandpa, ¿qué vamos a hacer? Dijo, no te da razón, nadie quiere ayudar. Las cosas que necesito para firmar los papeles, para mandar al superintendente, no me dan información. ¿Qué vamos a hacer? Que mira, mijito, vas a tener una lección muy grande. Que cuando estamos y Dios nos manda al lugar que Él nos quiere, las puertas se van a abrir. Vas a caer totalmente maravillado cómo va a pasar todo esto. ¿Qué? Pero es tiempo de Dios. Es tiempo de Dios. Vamos a seguir orando. Mira, yo conozco a un individuo que se sienta, es parte del board de las escuelas de Zeta, que fue mi vecino, lo conozco rete bien. Voy a hablar con él sobre este asunto. Hablé con él, se encantó con lo que queríamos hacer. Ok, Pastor, dile al superintendente que su gente no quiere cooperar. Sabemos que tenemos que plantear, ¿verdad?, una aseguranza. La liability insurance, tenemos capa de veto. Y ni eso nos queda la cantidad. No podemos hacer nada, las manos están amarradas. Le platiqué todo eso, le platicamos todo eso. Él fue con el superintendente el miércoles en la noche. Y tomó la junta y. Entonces dijo, esto y eso está pasando. Digo, no, yo me acuerdo de ellos. Estoy de acuerdo con lo que quiere hacer. No quieren cooperar. Nadie le quiere ayudar. Las puertas están cerradas. Dijo el superintendente, ¿dónde lo quieren tener? ¿Dónde? Digo, dicen que Riverside, si quieren. ¿En Riverside? Ok, Riverside. Yo le firmo. ¿Cuánto papel tenemos que mandarle para que firme? Ningún papel. Yo he dicho, caso cerrado. Ni papeles, ni aseguranza. Nada, dije, ¿ves, chica? Eso es lo que Dios hace cuando estamos en la voluntad de Dios. Cuando buscamos a Dios, Dios abre las puertas. Y aquello que parecía tan imposible, aquello que estaba trayendo, ¿y ahora qué? Dijo Dios, aquí estoy yo. Cuando compartí esto yo con mi hermana, dijo, bro, yo sé por qué. Yo sí entiendo por qué Riverside. Dije, yo también entiendo por qué, pero ahí vamos a ir.
Ahí nos quiere Dios. Yo no sé por qué, pero dijo, ¿sabes qué? Vas a celebrar lo que hiciste en el 95. En el 95 dieron cantidades de comida, cantidad de gente, vas a ir al terreno de tu viste, en aquella victoria, a tener esta victoria que Dios te va a nosotros. Que día 7 de agosto es un hecho. La alabanza de las estrellas va a pasar, ¿verdad? Vamos a reunirnos. Tenemos, ahora sí, vamos a principiar la presentación, la propaganda por todos lados para tener una noche de victoria, ver un poquito del cielo. Yo lo que quiero ver esa noche es la voluntad de Dios en la vida de todos nosotros. Quiero que usted entienda, no solamente la hermosa va al cielo, vamos a ver gente de toda raza, de toda religión, de toda clase. Y mire, dijo el Señor, lo que yo he limpiado tú no llames inmundo. Por lo tanto, vamos a ir con una adoración, una alabanza dentro, porque Dios nos llama a Riverside. Esa es la voluntad de Dios y vamos a ver la gloria de Dios manifestada, porque Dios es Dios en control de todas las cosas. Por lo tanto, digo, como Dios te está escuchando, ya ve que aquello que parecía que tenía tantos amarres políticos, Dios lo arregló facilito para nosotros. Es el Dios que está listo para ver tu vida. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Es el Dios que está listo. Está listo. Durante esta semana, dice a Gete, Pastor, descanse. Descanse, Pastor. Descanse. Ya tenemos unos arreglos. Los miércoles, por un tiempo, los pastores asociados se van a encargar de enseñar los miércoles. El culto de inglés. Voy a poner a los muchachos a predicar, ayudarme un poquito mientras que esto pasa. Entonces quédese en casa, ¿no? En el lugar que Dios puso en mano está abierto, aunque no predique, aquí voy a estar. Pastor, descanse. Este domingo no. Yo tenía esto que compartir con usted. Quería asegurarme que, como vivimos un día a la vez, asegurarme que tu eternidad está segura. Yo tengo un compromiso con Dios por la eternidad. No te puedo salvar, pero sí te puedo retar. Creo que todos estos años te he enseñado el camino. Y ustedes han visto grandes cosas de parte de Dios. Pero no han visto nada en comparación a lo que Dios quiere y va a hacer con nuestras vidas. No es tiempo de buscar excusas ni pretextos por qué no participar. Es tiempo de meternos, remandar nuestras, ¿verdad?, nuestras mallas y echarle ganas. Y si el diablo mentiroso, aquí en Cristo somos más que vencedores. Por lo tanto, en esta noche, en esta hora, yo pido que examines tu corazón. Mira tu vida, métete donde nadie más se puede meter. Porque ¿qué conoce mejor tu corazón que tu vida? Y en esta hora, el reto más grande para mí es de asegurarte a ti, con la palabra del Señor, que todo está bien y estás listo para enfrentar una eternidad. Puede ser que hagas parte de la familia del Señor por muchos años, pero ¿cómo está tu caminar reciente con Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando o qué no está pasando en tu vida? La única persona que sabe eso eres tú. No podemos correr y escondernos. Las excusas no son válidas. No hay motivo, ninguna razón por la cual tú te desanimas. A lo contrario, es tiempo de enfocar y cobrar nuevas fuerzas. Su palabra dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Está quieto. Y saber que yo soy Dios. Conóceme como hace mucho no me has sentido. Date cuenta quién yo soy. Yo soy aquel que extendió la mano y te sacó de lodo cenagoso. Yo soy tu médico por excelencia. Yo soy tu divino compañero. No permitas que los afanes de la vida te roba la bendición que Dios tiene para tu vida.
vamos a analizar nuestro corazón, nuestras vidas, ponernos a cuenta con Dios. Y no salgas de este lugar, no permites que este mensaje se termine sin que tú antes hagas de tus pasos con Dios. No me cuentes cuántos años tienes en la iglesia, porque venir a la iglesia no se cuenta como un trabajo que acumula, verdad, valor en tu negocio. Con el pasar del tiempo, tu relación con Dios es un día a la vez. Tal vez fuiste muy fuerte, pero ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Y es todo lo que cuenta. Mi hermano, mi amigo, te ofrezco a Cristo. No permitas que nada de la vida te robe la bendición de Dios. ¿Cuántos saben que Dios quiere lo mejor para tu vida? Incline su rostro un momentito. Quiero que usted esté quieto con Dios. Nadie más a donde usted vale en este momento es usted y Dios nada más. Analizando, examinando nuestras vidas, tomando un inventario de cuánto he hecho yo por ti. ¿Te estoy sirviendo con todo lo que soy? Porque si no, entonces yo entiendo por qué está pasando lo que está pasando. Señor, ayuda. No es vergüenza pedir ayuda. No es vergüenza acercarte a Dios. En unos cuantos momentos yo te voy a invitar, sin ofender, sin obligar a nadie. Pero había hecho un análisis de tu vida espiritual en esta hora. Necesitas un toque de Dios. Necesitas perdón. Necesitas sanidad. Necesitas que te saque del hoyo, de depresión, de tristeza. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie. Yo quiero hablar contigo. Si estás aquí en la casa de Dios, o estás sintonizando por medio de Facebook o YouTube más tarde, donde quiera que estés, el Dios que está aquí en la casa está ahí donde tú estás, y Él está listo. Así es que en el nombre de Cristo Jesús, ¿necesitas ayuda? Ponte en pie, quiero orar contigo en esta hora. Que la bendición de Dios, la fortaleza, ¿verdad?, su mano sanadora, el perdón de Dios venga a reinar en tus corazones. Y que al salir de la casa de Dios esta hora, salgas en paz, seguro de tu relación con el Señor. Salir de este lugar contento que viniste a la casa del Señor, sabiendo que Dios es bueno, lento en la ira y grande en misericordia. Dios Santo, yo vengo a ti en cumplimiento de lo que yo te pedí a ti. La fortaleza para venir en esta mañana y retar a tu pueblo. El poder, Señor, compartir mi corazón, mi deseo para cada uno de ellos. Pero, Señor, yo solamente puedo poner la mesa, no los puedo hacer comer. Ese es trabajo entre ellos y tú, Señor. Y en esta hora, Señor, habiendo hecho mi parte, quito mis manos y tú y ellos. Ahora por ti. Tú y ellos ahora, Señor, arreglen asuntos. Tú y ellos hay en paz. Que conozcan a un Cristo de poder de nuevo. Sentir tu compañerismo, tus fuerzas, tu dirección. Y poder saber en esta hora que en verdad todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Estamos en tus manos. Ministra, toca, levanta al caído, sana al enfermo. Necesitamos más de ti. Marchamos adelante con la certeza de quién somos, hijos bendecidos por la gracia de Cristo. Gracias por tu palabra. Porque tu palabra es verdad.
que esta semana sea la semana de bendición, de victoria, de compañerismo del Señor, confirmación de su mano sobre su vida, y que usted no está solo, Dios está con usted, marcando victoria en tu vida, porque en Cristo somos más que vencedores. A todos los que ven por Facebook, Dios nos lo bendiga, de una semana muy bendecida. La semana que viene va a haber un cambio, un ajuste en el servicio. Es el servicio más especial del año, el Día de los Padres. Así que el domingo que viene vamos a tener un servicio a las 10 de la mañana, juntar las dos congregaciones. Uno a las 10 de la mañana, el que usted que sintoniza, va a ser a las 10 de la mañana, el tiempo del paso, de una semana muy bendecida. Durante la semana, los miércoles ahora, por un ratito, mientras que el pastor se levanta, ¿verdad? Van a estar enseñando los pastores asociados, van a tomar turnos en enseñanza. Dios les bendiga, gracias por oraciones, ¿verdad? Y simplemente lo que puse en Facebook ayer, buena noche, lo hice para aclarar, ¿verdad? Porque muchos no saben lo que pasó aquí en la iglesia. Y le puse, ¿verdad? En Facebook le puse, Dios es bueno, ya voy a mi hogar. Y dije, ay, van a pensar que me voy a morir ya, ¿verdad? Que no era el compadre celestial, ¿verdad? Y podemos aclarar y decirle que no, no, voy a mi casa aquí en el paso, ¿verdad? Gracias a tus oraciones, Dios nos los bendiga. Te van a ser muy bendecido. Y ustedes que los han apoyado económicamente, ¿cómo le agradezco? Dios está con ustedes, ¿verdad?